Oiga, Macaria, pues ahora cuéntenos, son ya 19 temporadas, ¿qué representa para ustedes? Más que 19 temporadas, 19 años. 19 años y 300 capítulos. El 10 de julio, sí, el 10 de julio. Cuéntenos sobre esta nueva, ahorita van a poner dos temporadas, ¿verdad? Sí, 16 y 17. 17, ¿verdad? A ver, cuéntenos, ¿qué representa para usted tanta permanencia, que la gente siga aceptando un concepto que nació hace, como dice, tantos años y que lo siga aceptando? Pues es una bendición, un privilegio, una sorpresa, un motivo de agradecimiento a las fuerzas del infinito, a los productores, a la empresa y al público que nos ha aguantado 19 años. Ahora, el reto que le ha implicado a usted en lo personal, tener que ir también adaptándose a las nuevas condiciones, nuevos tiempos, al cambio psicológico del personaje, porque no es lo mismo de hace tiempo que empezaron ahorita, ¿no? Pues, ¿cómo es esa mujer? ¿Cómo va cambiando? Pues, Magdalena no ha cambiado. Yo sí, Magdalena no ha cambiado. Magdalena sigue siendo muy mala persona, muy egoísta, muy tranza, muy abusiva, mala madre, mala esposa, y yo la adoro. Ahora, sin embargo, el elenco ha cambiado y los tiempos han cambiado a lo largo de estos años. Pues yo creo que sí, pero eso yo creo que es parte del acierto de la producción, que los vecinos, cuando empezó, no había Zoom, no había habido pandemia, no, y hemos ido a través de todo eso, viviendo todo eso. Son los escritores, es la producción, es la vida misma que te va llevando. No puede ser igual ahorita que hace. ¿La salud cómo está, señora? Porque también eso requiere muchas horas de grabación, bien, mucho tiempo. ¿Cómo se cuida? Como siempre me he cuidado, soy una gente que lleva una vida bastante sana, que no tengo excesos, y bueno, la genética que tiene que ver, supongo. ¿Tú haces ejercicio y todas esas cosas? Desde la pandemia para acá aflojé, antes sí hacía, ahora no he hecho, pero en cuanto, ahora que ya terminamos, que cuento con el tiempo, me voy a reincorporar. Lo único que estaba haciendo es caminar. Ahora en la historia va a tener un hermano. Mi hermano ya apareció en los primeros capítulos alguna vez. Casimiro está reapareciendo. Estuvo en algún capítulo muy al principio de la serie. Pero ahora, ¿cómo va a ser en la familia? ¿Una boca más que sostener? Pues sí, como todas las familias en este país. Macaria, ¿qué crees que se debe este éxito de Vecinos? Mira, si lo supiéramos, si alguien me dijera que lo sabe, yo creo que te engaña. Las cosas son multifactoriales, ¿no? Para bien y para mal. Nunca es culpa de una sola cosa o gracias a una sola cosa. La vida así es. ¿Esperaba usted este éxito de la serie? Nadie. Yo creo que nadie. ¿Y cómo ve a Vecinos todavía en el futuro? ¿Cree que todavía vamos a tener largo? Bueno, ha sido bastante largo y será mientras el público y la empresa lo decidan. ¿Ha pensado en el retiro en alguna vez, señora, o nunca? Nunca. Cada una moneda ya de suerte. Bueno. Seguir va trabajando. Usted, como dice, morir en el escenario, como todos lo dicen. Tanto como eso, no sé. Mientras pueda y tenga una dignidad y pueda hacer mi trabajo, lo estaré haciendo. A lo mejor la vida me impide de hacerlo, no lo sé. Muchas gracias. ¿Qué viene para usted, Macaria, este año?